estamos llevando tres módulos con capacidad de cuatro pacientes cada uno, en el cual se está llevando un módulo que se utiliza habitualmente de pabellón, de recuperación y de urgencia, que estos se adaptaron ahora para esta contingencia, para el COVID, y van a haber cuatro pacientes por módulo, que son estos mismos módulos, que son 2:1, como ustedes ven, son expandibles, después estos se achican y quedan un container que se pueden montar en un camión y se va a trasladar a la ciudad de Curicó. Buenos días. Que la misión que cumplimos el día de hoy es una misión fundamental para apoyar a la comunidad, y una de las misiones fundamentales del ejército en situaciones de emergencia y catástrofe y un área de misión de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, los insto a cumplir con motivación, con profesionalismo y con entusiasmo la misión encomendada a partir del día de hoy. Pero estas misiones en sí, que va en ayuda a la comunidad de Curicó, una experiencia grata, uno se siente orgulloso, uno se siente contento de realizar este tipo de ayuda. Yo creo que la gente no se debe sentir sola, se debe sentir apoyada por nuestro ejército. Hace unos días el Servicio de Salud del Maule requirió al Ministerio de Salud apoyo. Y este apoyo llega al Ministerio de Defensa, quien solicita al Ejército que con sus medios coopere a las necesidades de Curicó. Y es así que el día de hoy, ustedes lo están viendo, tenemos la posibilidad como Ejército de Chile de brindar este aporte y este apoyo con los correspondientes módulos para que junto con el Hospital de Curicó podamos brindar apoyo, servicio, cooperación y finalmente ayuda a la comunidad de Curicó. En primer lugar, extremadamente agradecido del apoyo y del aporte y cómo nos han ayudado el Ejército de Chile, no solamente con estos módulos. En particular, estos módulos vienen a apoyar la gestión del hospital en el sentido de poder descongestionar algunas unidades, como por ejemplo unidad de emergencia, unidad de hospitalizados básicos, emplazando 12 camas básicas, las cuales van a tener pacientes, dependiendo del momento epidemiológico, pacientes COVID o no COVID. Eso para nosotros pasa a ser un alivio. El apoyo en los cordones sanitarios, el apoyo en la ayuda en la fiscalización para evitar la movilidad de nuestra gente es invaluable. Bueno, para mí es muy gratificante y me siento muy orgullosa de participar en esta instancia, en poder ayudar a la comunidad y a la ciudadanía de Curicó con estos módulos del hospital modular que van a brindar apoyo y sustento en cuanto a la atención de diferentes patologías de este hospital.